Bueno, familia, aquí estamos en el Palomar de Monster Toy. Aquí estamos en el Palomar de Monster Toy, familia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde se encuentren y el lugar donde me estén viendo o escuchando en esta hora y en esta ocasión, familia. Bueno, Gustavo, mi hermano, dime, Monster, tu proyecto, ¿qué tienes pensado hacer? Te veo que te gusta la raza también, eres un eterno admirador de la belleza de los palomos de raza, pero también veo que te gusta el palomo deportivo. Quisiera empezar por aquí, por este rejón primero, por esta cajonera, que son los palomos que tienes más de deportivo. Quisiera empezar por aquí, o más por los palomos de raza. ¿Qué tú? Vamos a empezar por aquí entonces. Esta palomita. Esa palomita viene de un socio de Miami Garden. Se llama Marcial. La iban a matar porque el gato le jodió la pata y yo la salvé. ¿Tú una palomita deportivita? Sí, es deportiva. ¿Tú la tienes hace qué tiempo? Desde el nido. Desde el nido porque la iban a matar. El gato le jodió la pata, por eso tiene una pata jodida. Ah, y tú lo que hiciste fue rescatarla. Esa. Y esto, mi hermano, esto está lindo, bro. Esto es de Padilla. ¿De Padilla? De Padilla Pecho. De Padilla Pecho. Uh-huh. Esto es como un criollón. Sí, ese es una línea que él tenía. Me lo vendió ya. Lo vi tirado en plancheto ahorita. Sí. Métele una palomita ahí, va a ver. Esto también es. Tiene como dos anillos. Sí, yo le puse el reanillé conmigo para que no se me perdiera. Yo tengo una paloma valenciana en Padilla. De Padilla, esa sí, exacto. Este lo tiene para trabajar con él o para volar. Yo le saco pichones. ¿Tú le sacas pichones? Sí. Está bueno. Yo cuando vi que estaba haciendo bien, lo bajé. Le he sacado con ella misma. ¿Con esta? Con ella misma, sí. Que los dos son de la misma línea. Ah, es bien bonito el palomo. Esa hembrita vuela duro, duro, duro. Pues ahorita vamos a ver dos o tres cositas volando. Aquí que veo que andan tirados en plancheta aquí. Sí. Ahí son dos hembritas. Dos hembritas en tortilla tiene ahí. Ajá. Una azulita y la pintica. Esta es la azulita que vuela aquí, que yo he visto volar aquí. Esa vuela aquí. No, ella también, las dos vuelan aquí. Ahorita vamos a soltarla para verla. Esas dos vuelan aquí. Ahí la pintica está haciendo de macho. Aquí, Monster. Esta paloma está bien bonita. Esa es hija de la que tú tienes, Floria. No, es sobrina de la Floria que tú tienes, que parece un susucito. En pedradita, que los huevos los bota. Se la presté a José. Que los huevos los bota, ¿te acuerdas? Con este palomo, mira. Este es de Guzmán. ¿Este que le entra el capone? El estresado, exactamente. El estresado. Ah, ella es hija con este palomo. Ella es hija, ajá. ¿De este palomo? Ese es el papá de ella. Con una hermana de la que tú tienes. Estos palomos vienen de Borroto. Exactamente. Este y la aquella también entraba a Borroto, según tú me dices. No, este no, este es el que viene de Borroto. ¿Cuál es que viene de Borroto? Se me perdió. Este palomo que es del 2014, mira. Este es el que viene de Borroto. Ese es el que viene de Borroto. Es un palomo del 2014. Bien bonito el chocolate. Este no lo había visto. Sí, es el papá de la. El padre de la palomita. Uh-huh. Sí, pero si acuerda, si este le entra al capone, viene de Borroto también, porque el que hizo el trabajo con al capone fue Borroto, que hizo la consanguinidad con al capone. Tú sabes, dime, como viejo, tira blanco, estuvo robando aquí en Opaloca tremendo tiempo. Y yo me hice de él en un lote de compra. Vamos a jugar el palomito y darle, porque está bien bonito. Fíjate, la cosa del palomo, mira el. Palomo bien bonito. La cosa del palomo, este palomo del 2014. Sí, la hija se parece a él. Igualita a él, es chaspeado así. La cosa del palomo este que él estaba en tu mío muchos años trancado. Y ahora mismo yo lo suelto y vuelo, bro. Y vuela. Y vuela aquí. Y vuela y. No, y vuela aquí. Y roba, porque yo lo vi robando. Uh-huh. Mira. Ese es el único que me abre la puerta aquí. Esta paloma le falta un ojo. Esta es la que le entra a los de Alquirí. A los de Alquirí, mira. Le faltó un ojito. ¿De Ferrer? Sí, de Ferrer. Mira. Esta es la consanguínea Alquirí. Ajá. Es la hora, momento. ¿No la sacaba esta paloma? No. A ella sí. A los dos le sacaba, pero no juntos.
A esta le saqué con este, mira. A esa le saqué con este. Con este palomo. Este palomo, ¿vale? ¿Qué le entra? Ese está anillado. No sé, la verdad. Está anillado por el chino Distrampe. El 2021, un palomito. Este fue el palomo que tú me hablaste que sí. Estaba robando durísimo, no sé qué lado. Ajá, en Jayalía. En Jayalía. Uh-huh. Ahora el momento de esa palomita, ¿no? Y nadie, él y, la, y el otro son los únicos que la. Este es un palomo de chino distante con los que él compadía y ellos. Ajá, está anillado. Tú sabes, lo usaron del CPC, lo usaron para eso. Y lo tenían robando. Ajá. Está pintado la sala y todo por abajo. Ponete la sala por abajo. Palomo. Está pintado desde cuando lo. Ajá, cuando lo tenían volando. Cuando lo tenían volando. Es barrio chocolate también. Barrio chocolate, sí. Está lindo, ese palomo me gusta. Ese palomito me encanta. Vamos a echarle la valencita esta vez. Este es más manzano. Yo. ¿Te parece? Una valiancita, familia. No, pero mira el palomo, se mira el palomo, ese palomo me encanta. Mira para qué. Sí, el palomo. Mira para qué, bro. Y da buen cajón y todo el palomo. Sí, bro. Yo no lo vuelo, ese no lo vuelo. Ese lo tenían robando y tú lo compraste para trabajar con él. Sí, para trabajar con él. Ah, bien bonito el palomo. Yo sé que el chino de Trampa a la época él tocó. No, a lo mejor no es que sea Morris. Directamente de él. A lo mejor compitió en. Estaba en el club del CPC, pero a lo mejor no es que sea directamente de él. ¿Y esto, mi hermano? Esto se lo compré un amigo junto con el palomo este que le he sacado pichones y me ha salido bueno. Se lo compré a Alex Mata, un socio en Jonte. Él me dijo que esa paloma viene de algo de Jacomino, no sé. ¿De Fran de Jacomino? Sí, algo de eso. Ah, que tiene adentro cosas, no sé. Y vino con el palomo ese. ¿Con este palomo? Sí, se lo compré a Alex Mata. Y le ha sacado. Le sacó un pichón afuera. Aquí te vas quedando con lo que tú ves que estás teniendo resultado. Exacto. El pichón está volando muy bien, está afuera. Familia, estamos haciendo este pequeño aquí material desde el Palomar de Monster Toy. Monster Toy no quiere salir en la cámara porque dice que no le gustan las cámaras allá. No, pero para que ustedes vean, porque a lo mejor dicen, Concho, no quiere salir, es no, mala educación. No, no quiere salir en la cámara, hay que respetar. Pero bueno, nos abre las puertas del Palomar para firmar ahí con él. Oye, la pintica es bonita. Pinta en chapa. Ese es hermano de la que Barry chocolate. Bien bonita la palomita. Alex Mata me dijo que este palomo adentro tiene algo de Emilio Cano. No sé si es verdad, no sé si es mentira. Estaba tocado con la paloma, con la línea de Emilio Cano. Tú sabes, cuando se lo compré me dijo que tenía algo ahí. Entonces aquí, este es el vallecito que tú tienes volando. Esta es la pinta de adquirir, ya lo otro de raza. Esto es. Esto es un bolso. Esto es este de raza. Esta gapichona gabina. Este es el padre. Esta es la que huele aquí. Esa huele aquí. Sí. Ese es el papá, ¿eh? Este es el papá. Este es el padre. Estresado se lo tiene Nicolás. El estresado se jodió la bola. Yo lo estoy soltando y todo ya, que si quiere volar que huele. Claro, tiene que cogerlo para sacarle. Ya le he sacado. Un palomo, fíjate lo que es la consanguinidad en esa sangre. No, no para. Fíjate cómo está ese palomo, mira que ripiado, sin cola. Tiene picaje. Mira, ese está anillado por Guzmán. Con picaje. Un señor que vive por aquí por el Nocuel, que tiene bastante paloma de esa misma. Entonces, por aquí, vamos a tranca aquí la tropa. Aquí está el palomito, el padre. Estos palomos, este palomo está de Padilla, están como tocados con Valenciano por atrás. Padilla trabajaba bastante con Valenciano. ¿Sí? Este palomo se ve que está bien, sí, bien la tocado. Las líneas del una cosa. Este gabino, ahí, sí, nada más de cogerle la mano, sé que esto es un palomo sí, que. Ese mismo gabino está tocado con Valenciano. Sí, en la sala, porque esos son los valencianos antiguos viejos que sí, tenían. Sí, sí. Eso sí, esto es un palomo tocado con Valenciano. Trastea durísimo. Vale. Tocado con Valenciano. Y enseguida va al cajón. No, enseguida le lo que me allá. Gusta es. No, tú vas a actuar. Él es traseador. Él es para allá y para acá. Para allá y para acá. Tú vas a ver. Ya está buscando la cosa. Ese es uno de los cruces que más me gusta a mí. Mira, tú vas a ver. Ya
Valenciano por Deportivo. Entonces vamos para la torre aquí de raza. Sí, cada cual para su cajón. Todo el mundo para su cajón. Familia, aquí es el Palomar de Monster Toby. El más buscado, el más completo en Opa Loca. Mira, esto es un tercer cruce mensajero. De este, Esteban. De Adelia socio, Esteban. Un socio mío, sí. Un socio mío que vive en Jonte también. El tercer cruce. El mismo fue el que me vendió el palomo aquel viejo del 2015, el estresado, la puerta de adquirito. Ese palomo se la compré. Este para seguir trabajando. Es un tercer cruce mensajero. Tercer cruce. Vuela duro. Vuela duro. Sí, entonces vamos por aquí. Es un mensajero. Aquí, esta paloma tan linda. Esto es una murcianita. Esto es una hembra bichona murciana. Pelirrada, no sé ese color, como le dicen. Andaluz, no es andaluz. Como pelirrada. Estos dos palomos, unos murcianos. Estos son de Agustín. Estos vienen de la línea Agustín. Sí, eso lo fui a buscar a Orlando, esa pareja. Son de Agustín, Agustín los conoce. Bien bonito ese palomo. Son como pelirrata. Ahí sí sacó dinero los palomos. Este es el beleño. Sí. ¿Y la cola que tiene? No, mira. No puede ver. No puede ver a nadie, señor. ¿Y las colas que tienen esos animales? ¿Para qué? Fíjate los brincos de todas estas palomas que presentan coliconcha o que vienen de la antigua coliconcha. Esos brinquitos que ellos dan cuando rugen también, igual que el Marchené, igual que el Gaditano. Mira. Estos son beleños. Ven acá y si alguien quiere algún beleño, ahí hay para. Tú le sacas a una pareja de igual. ¿Sabes? Estos son reproductores. Sí, ahí viene un pichón. Estos vienen de Fernando Ranch. De Fernando Ranch. Sí, esa es la línea. ¿Estos son españoles? De hijo de importado. Hijo de importado. Ellos no, ellos están. Bueno, acá. Españoles son porque de la raza es española, pero te digo no, ellos que anillado. Nacieron aquí o vinieron directo allá. Nacieron en casa de Fernando Ranch. Están anillados con él. Fernando Rada es un señor que sí ha traído bastante beleño. Señores, que le gusta el beleño, palomo colitejo, palomo con buche. Hay gente que le gusta el palomo con buche, no le gusta un ladrón que no tenga buche. Ahí está el beleño, familia. Dos vueltas para arriba a un deportivo y sacas unos clases de palomo. El beleño no es un palomo que entre en ningún cajón, que no sea el de él. Son palomos que considerablemente pueden entrar a un palomar, pero a llevarte, a conquistar la presa, a rematarla, a seducirla y llevársela, pero no entra en ningún palomar. Esto lo puedes equilibrar buscando la alquimia genética para arriba del deportivo cubano, que es un palomo, tú sabes, más extrañado, fuera de su techo, y puedes jugar con eso para sacar unas medias líneas esas súper lindas, coletúa, más raspadita de buche y más deportiva, es la palabra, pienso. Entonces, Moste, ¿aquí qué tiene? Acá, aquí, este. Esta es una pichoncita. Este es como valencianita, ¿no? Esa hija. Una titica. Así, esta es la primera muda ahora. Es una pichona. ¿Hijo de estos dos? No, hijo de él. Hijo de él. La madre la vendí. Que es la misma madre de este, mira, hermano. El palomo está estresado ahora con. Estuvimos toqueteándolo. No, la paloma moteadita, bien bonita paloma moteadita. Esta paloma está para poner, por eso está así. Sí. Está para poner. Sí. Bien bonita. Este color le llaman, en búgaro, le llaman en Sevilla. En el sur de España, para allá le llaman. Veo que tienes tus cositas por aquí. Cuéntame esto. Esta morriera me la regaló Eddie, que se la regaló José Fon. José Fon se la regaló a él. Y Eddie me la regaló. ¿Sabes? Se la pidió para darle.
Buchirro ahora. Denisa Buchirro. Uh-huh. ¿Este es para trabajar con ella? Sí. La voy a echar el pichón. Va a sacar floridiano. La voy a echar el pichón. No, voy a sacar puro. Va a sacar puro. Sí, puro. ¿Viste los brincos que da el cabello? Sí, el brinco. A ese le voy a echar el pichón este cuando esté más maduro. Este pichón. Uh-huh. Este era uno de los palomos que tenía aquí, pero lo sacó un amigo mío que se llama Sandy. Señora, a Monster Toby le gusta la raza también. Le gusta contemplar la belleza de la raza. Veo que tienes cositas por aquí. Este palomito, si te lo cogen la gente de las competencias, señores, este palomo enflechado, que luego enflechado, que parece una nariz soldal, con ese color de pluma antiguo. Este palomito, Mosti. Eso es pica con morrillero. ¡Ay, Tatiana! Pica con morrillero, familia. Vas a competir. Tú vas a competir. ¡Ay, mi madre! Pica con morrillero. Métele la morrillerita ahí para ver una cosa. Este es pica con morrillero. Eso es fuego, fuego uterino. Eso es fuego uterino, papo, lo que vas a sacar ahí. Familia, ahí está. Pica con morrillero. Fuego uterino. Mire. Mire que le partan. Que le partan la cloaca. Mira, le gustó. No le haya gustado ninguna, para que vea. Yo no lo había echado con nadie. Mírate. Le gusta, y loca. Sí, no, se la voy a dejar. Oye, esos morrieros tienen fuego, papá. Sí. No, ese balón está caliente. Yo quería echarle una deportiva, no lo quería echar morriero. Ah, ya, no, le metes morriero. Si le metes morriero, le da para atrás a Catalina. Yo tú le meto otra deportiva. Yo no voy a meter deportiva, ¿sabes? Una deportiva. Le voy a echar la vitita esa que está arriba. Pero mira, le gustó eso. Y si le echas una deportiva color vino o ceniza, te va a dar unos colores esos bonitos. Porque con la pinta te van a dar pinta. Mira la boca. Y sí. Acelerado. La paloma lo siente, lo escucha, lo conoce. No puede. No puede subir. Esto para trabajar con él. Uh-huh. ¿Fuego la paloma? Sí, la paloma está. ¿Quiere fornicar la paloma? Sí, está caliente. Esa es José Pón. Esa palomita es José Pón. Este es palomito, ¿eh? Que le gusta este tipo de cola, familia. Palomito, esto es fuego. Fuego a la lata. Me gusta más con deportivo y con, sí, o con valenciano. No, lo voy a poner con deportivo, ¿eh? O con valenciano. Sí, el morrillero sí lo voy a hacer. La morrillera sí es para el morrillero puro este. Entonces aquí, ¿qué veo? Es un gaitano. Veo mojar los brinquitos, ¿eh? Macho. ¿Viste cómo van los brinquitos? Me los regaló un socio. Todo lo que es familia de Colitejo da los brinquitos. Esos. Es toda exposición. Eso sí, eso es exposición. Gaitano es exposición. El socio. Y esta es la hembra, me había dicho. El socio lo sacó. Eso es lo que cría el gaitano. Me lo regaló ese y aquel. Fíjate como le subieron el buche con. Tratando de hacer caca. Con el buchón en inglés que tira para arriba el buche. Tratando de hacer caca afuera. Es un reflejo. Estos son estos pichoncitos. ¿Lo estás criando tú? Sí. Están como de valenciano, ¿no? No, este tiene 75%. La mamá tiene un 50%. ¿De valenciano? Ajá. ¿Y con el deportivo? Otro? Y el papá no, sí me gusta esa cruz. El papá sí es deportivo completo. Ahí te lo voy a enseñar. Está ahí. Y este es murciano. Tiene y este es murciano. Ese es murcianito. Voy a cambiarle algo. ¿Y esta baleñita? Esa es de Nandi. Es hembra. El macho se lo vendió un socio. Mira, una de las plumas, yo no me gusta mucho el color blanco, ni el color gabino, pero hay ciertos gabinos que sí me gustan en lo que es la pluma clara. Mira, ese tipo de gabino siempre me ha gustado ese color, mira, en el gabino. Esto es un gorguero, ¿no? Es un gorguero de Vicente Sánchez. No, muchachos, esa gente a mí no se me despintan. Esto es un gorguero. El gorguero tiene la cabeza un poco más corta que Ginense y son más bajas de tono de pata. Y la hembra es la que está al lado. Mire Ginense aquí para que vean lo que les digo. La hembra es esta. Esta es la hembra. Y la hembra es esta. Uh-huh. ¿Ves lo que le digo? De Vicente Sánchez. Son un poquito más corto de cuello, más bajado, más pegadito al piso, buche más redondeado. Ahí.
¿Cuánto valía, Rafael? Una balear hembra. Ese balear hembra. Y el macho es este. No balear. Uh-huh. Esos son parejas. Y ahí hay un, mira, esto es un hijo de él. Yo estoy trabajando con el balear también, el proyectico. ¿Cómo empezó a asustar a ti? Esto es un hijo de él, ¿verdad? Sí. Chocito, ¿tú sabes? Sí, digo. Sí, todavía apenas llega al techo, pero ya... Ya, va a empezar la mola 3 meses, ya sí. Está empezando. Mira, acá abajo hay un hijo de los boqueros, mira. ¿Un hijo? Yo va a vino. Tiró para la pluma de él. Uh-huh. Tiró para la pluma la de él. La que está al lado, una murcianita mahona. ¿Y esto es una murcianita mahona? Ajá. Parece una valenciana. Tiene más cara de valenciana ahí, pero los padres son de Agustín, eran dos negros que yo fui a buscar hablando. Como cuando son pichones, son así. Sí, es una pichona. Quiero echarse al negro que está al lado. Y esto sí es un jinense. Fíjense sí. Lo que les digo, familia, ¿no ves? Más alto de pata, el buche más caído y los cueros levantan un poco más. Mira, ese murciano se lo Este es murciano viejo tuyo. Sí. Murciano viejo tuyo. Aquí. Es un valencianito. Está bonito. Yo lo suelto aquí. Un día más se hembra, otro día se macho. Lo que sí te mete un cajón violento. Lo que tú lo sueltas lo metes para aquí. Un día te hace de macho, un día te hace de hembra. Un día más se de hembra, tío. Y me da como de hembra ahora, hice unas cosas ahí. Hace de hembra, bro. Es lo que te digo. Para mí es hembra. ¿Para ti es hembra? Sí. Él es el huevo hembra, porque fíjate, tiene la. Coja aquí un momento aquí. Coja la cámara aquí. Él tiene el anillo rosado, ¿eh? Familia, estamos aquí en vivo, en directo aquí. Mira esto. Si no es hembra, es macho. Si no es hembra, o es hermafrodita. O bisexual. Pero me da Pero como, mira, me da como hembra. Mira cosa. Está más chorreando. Mira cosa más linda. Vamos a verlo aquí una cosa. Pero no es pichón, es adulto ya. No sé por qué le está así. Aquí está macho. Sí, brother. No, y mete un cajón violento, bro. Yo te digo ahora. Yo lo cojo ahí para atracar los pichones. Este color de pluma, por lo general, tiene que tener una mancha negra en el pigmento. Vamos a ver si se la veo. Y no se la veo. Normal tiene que tener una manchita negra, ese color de pluma. Yo lo cojo ahí para atracar los pichones. Porque él mete un cajón violento. Y me da macho. Me da macho. Está confundido. Ahora, los pichones me los tranca todos. Y no es un palomo pesado. No, lo que pasa. Un palomo plumoso. Lo que pasa es que ese palomo nunca voló, yo no lo dejé volar. Ya tiene como un año y medio por lo menos. Como es de raza, tú lo cogiste para. Lo sí, no. Para sacarle. Fueron de los primeros que saqué aquí. Y es un palomo que no. Que si lo vuelan de pichón, vuela duro, porque yo sí, lo sí. Tengo igual. No, durísimo. Tú quieres de los suerte, pero tú vas como trastea, eso trastea durísimo. Parece que se va a partir la. A veces se va a partir la. Lo que pasa es que es un palomo que ya cuando tú no vuelas. Mira. No vuela, lo que tú le sueltes lo metes ahí, mira. Todo. Eso él me tranca. Palomo, él me tranca todos los pichones. El palomo valenciano es la. El palomo valenciano mira. Es la. Es un palomo que tú puedes hacer un trabajo para. Todos los pichones me los tranca, todo. Él me los mete. Va para el techo y vira. Va. Familia, mira, pero como le decía. Dándole cajón a la paloma. Sí. A la tina. Como les decía, miren para acá. Gorguero, este es uno de los colores en gabino que me gustan a mí. Mira los mocos ese palomo, ¿ves? El gorguero, buche más corto, cuello más corto de pata, sistema óseo un poco pesado, aunque este está bastante ligero, y son palomos que en seducción tienen cualquier cantidad de seducción y en cajón meten cualquier cantidad de cajón. Lo que son palomos, como digo yo, que hay que tirarlo con catapulta al infinito y más allá, para sí. Que huelen. Son palomos manzaneros. Se demoran. Pero con un cruce, mirá, dándole dos vueltas para arriba del deportivo, te haces de una buena línea. Porque estos palomos meten cualquier cantidad de cajón y son. Mira, este viene. Cátedra. Estos palomos son cátedra en el cajón. Le dan cualquier cantidad de cátedra de cajón a cualquier palomito. Mira, esto, hermano. Mira, se vuelve loco por el cajón. Riqui raquero, como digo. Mira, se vuelve loco por el cajón. Sí. Aquí, familia, es el palomar de Monster, mirando los animalitos.
Allá afuera, mostra, ¿qué tiene? Allá afuera, una pequeña cosa también. Vamos para afuera a ver los animalitos de afuera, vamos a ver. Por él y todo, lo sacó del palomo bueno de él. ¿De quién me dijiste? Fernando. De Fernando, unos pichoncitos de deportivo. Deportivo, sí. Esto es para... Para volarlo. Para volarlo. ¿Te quedó muy bueno esto que pusiste aquí? Esto, buenísimo. Estos dos son hermanos en nido. Son hijos del palomo viejo que está allá adentro del 2014. Con la cojita vallita que te enseñé al principio. Ahí. Con la cojita. Y aquello está como arrasado, ¿no? Ah, no. Aquel hijo del palomo que te gustó de país. Ah, este hijo. Con la vallita. Ese hijo es lo que me lo picó los mosquitos ahí. ¿Y este es deportivo? Ese es hermano aquel. Hermano aquel. Son hijos del palomo viejo. Está explotado en palmera. Ahí se le ven las palmeras. Sí. Hay algo de raza antigua por ahí. De verdura. Mira las palmeras, ¿eh? Mira, estos son dos niños. Este debe ser macho. Espera, déjame cogerle para que ellos jueguen. Esto es un pichón, esto es un pichón. Miren, familia, lo que les explicaba, miren. Bien bonito. Y es un pichón. Es un perro pelea. Es un pichoncito. Ahí se ve que tiene la alemana. Oye, el tipo tiene tremenda cabeza. Sí, eso viene de la línea Ezequiel. Miren, le ven la cabeza ahí. Ya este viene con la alemana ya. Esa cabeza acarnerada, eso de la alemana. Es un pitbull. A las cortas, estos palomos indiscutiblemente, tienes que mirar por la cámara, estos palomos indiscutiblemente son palomos que lo alejaron del trabajo. Son palomos que son realmente muy bonitos, pero que son palomos que para el tema del palomo de trabajo hay que trabajar con ellos y mejorarle lo que es la... Pero en tema de seducción y cajón, y duro de pata, estos palomos suelen. Mire, Ginenzón volándome. Miren, familia, aquí, para que vean, aquí, mira, un Ginense de vuelo, para que vean que son totalmente diferentes. Van a entrar por aquí, miren lo que hicimos, ahí. Viene por aquí atrás, mirenlo aquí, mire, familia, para que vean lo que es un Ginense de vuelo. Asustarle una hembrita. Suéltale una hembrita ahí para que lo vean. Te voy a soltar una hembrita. Mira un pichón. Vamos a soltarle. Mírenlo aquí, familia, miren. Mírenlo ahí. Totalmente diferente. Esto no debiéramos haberlo hecho, pero bueno, para que ustedes lo vean. Para que digan que no vuela. Pero ya esto es otra cosa. Esto es otro tipo de palomo ya. Mírenlo ahí, miren. Mírenlo ahí. Un palomo más ligero, más corto de pata. Ahí viene, mira, ahí viene. Ahí viene. ¿Eh? A ver por dónde queremos palomito, familia. A ver por dónde le miran aquí, mírenlo aquí. Aquí está, entrando al techo. Entrando al techo, familia. Vamos a amplificar la cámara y lo podemos observar. Ahí trasteándola a la paloma. Pasa que la paloma esa, yo la cogí para adaptar el palomito que está en la trampa ahí. Oye, la mete para el cajón. Él la mete para el cajón. Vamos a ver el pichoncito. Salió ahí. Déjame trascarle que está acá arriba porque yo saque. Vamos a esperar a que el palomito aquí, vamos a esperar a que. Palomita esa vuela durísimo, Moste. ¿Cómo está el tema del gavilán? Duro, ¿no? Para el cajón ya, el palomo. No, si él la empieza a mala hora. Para el cajón y voy a ver si se los enseño de cerca. Tipo está un poco para que vean, miren. Vamos a verlo aquí. Un Ginense. De trabajo. Se parece, pero no son iguales. Más cortico de pata, menos cuello. Y es un pichón. Un pichón, sí, estaba pegado. Coge la cámara aquí, vamos a cogérselo ahí en la mano. Ahí. Él está pegado. Oh. No, pero es pluma nada más, tú lo ves grande. Nada más. Tú lo ves grande, sí, pero él es. Sí,
Es pluma nada más. Qué cosa más linda esta. Esto no pesa, ser. No, es que eso es pluma nada más. Miren, familia, miren para acá. A que vean. Un titico jinense de trabajo. Esto es otra línea. Otro tipo de palomo. Año por ahí debe tener. ¿Un año más o menos? Sí, más o menos, yo creo. Si llega. Un pichosón. Ah, un pichosón. Palomo que no pesa. Ya. Si te lo pagan. Imagínate, tú sabes cómo es eso. Aquí todo se vende. Aquí todo tiene su precio. Monster Tow y todo lo vende. Monster Tow y todo lo vende, familia. Mira, todos estos son pichones. Yo creo que tú todo no lo vendes. Todos estos son pichones. ¿Para vender? ¿A probar? A probar. Este es tu pichón. Este hijo de la paloma que tú tienes. De la valenciana. De la cruzada con valenciana, sí. Con el pitico ese que está arriba. Que es deportivo por valenciano. Ajá. Un bebé. Mira la muda, todavía está la muda. Y me presenta las palmeritas, ¿eh? Mira las palmeras ahí. Ese hijo directo a la paloma, ese que ¿con qué paloma? Con el pinto que está arriba. ¿Este pinto viene de dónde? Ni sé. Este pinto que tú huele aquí. Sí, me lo jodió el gavilán. Mira, ese me lo jodió el gavilán. Te lo jodió el gavilán. Por eso está pintada de violeta anciana, porque tiene la ¿esta sala. Es la palomita que lleva jinense también? No, esa palomita es hija del valenciano plateado que está adentro. Tiene una cajón, el cabrón no, este. No, cajón no, y la mete para ahí. A todo el mundo lo mete para ahí. Y esa paloma es dura. Mira, esa paloma es dura. Sí, ellos se meten rato en este, eso. Este es la palomita tuya, la... ¿Te acuerdas que el beleño cruzado no lo metía? No pudo meterla. Bueno, este sí, sí la mete. Le sacó los pines y la mete. Sí, ella le estaba... Y mira, cajón. Ella ando cajón, no, porque ella es cajón, dura. Ella da un cajón de película también. Sí, yo la he visto aquí robando. Amelia, aquí la paloma aquí dando cajón también. La pichoncita. Esto una vez la paloma esta coliteja, coligamarona, deporte. Cosa linda, sí, familia. Esa paloma fue la primera paloma que vino aquí. Que se la regalaron. Y salió durísima. Se la regalaron a un niño, yo no sé ni lo que tiene adentro de su metido. Pero la regalaron lindo. Familia, a miren esto. La había cogido. Miren esto, familia. Miren qué cosa más linda esto. Miren esto, familia. Miren qué clase de cola más linda tiene eso. Ahí salió el palomo, ¿no? Sí. Sí, él la convence. Él la convence, se demora, pero la convence. Entonces aquí, Moste. Mira. Estos son hermanos de nido. Son hijos del palomo ese del chino y trampe con la tuerta. Estos dos. Son hermanos de nido. Del palomo del chino estrante con la tuerta. Exactamente. Este pichón, que te dije que me gusta, de la ceniza doblegada que te dije de Jacomino, sí. con el palomo ese corbata oliblanco de. Que me dijo que se los compré a la esmata que venía de. Que tiene algo adentro de Emilio. De Emilio Gano. Ah, es otra jinense. Entonces, Moste. Disfrutando tus animalitos. Yo los disfruto mismo. Claro, sí. No hay más nada. ¿Tú eras? Por ahí que atrás. Por ahí hay más cosas, sí. Él no se la quiere pisar. Coño, no hablamos del tercero, del segundón que tienes ahí, que estás haciendo, que estás creando un segundón por ahí. Aquí, Moste. Acá unos murcianitos. Sí, estos son murcianos. Señores, que le guste el murciano. Y este tipo de pluma. Ese blanco es de un que le guste estos palomos. Ese blanco es de un amigo mío. Que me lo prestó para sacarle con ella. Ahí tiene, familia. Y mira, me dieron un pichón pinto que está adentro, que te enseñé que estoy criando. ¿Qué está criando? Ahora está echado. ¿No? Estos son arreos. Estos son arreos. Muchos pichones, mira. Este es hijo de los murcianos que están adentro. De los murcianos. Salió Gavino. Pa opción. Salió Gavino. Mira, aquí tengo un pichón beleño, mira. De los beleños que están adentro. De los beleños. Viene oscuro. La mamá era negra. Es un pichón beleño. Pichoncito beleño, familia. Y la mamá era negra. Yo saqué ya de los 50 que te compré a ti. Ajá, ese sí es puro. Le saqué... No, mira, esto es cosa más linda, ¿no? Estos son valencianos, ¿no? Oye, mira, este primer cruce mensajero. El pitbull. Ese es el papá de... Y recortar, recortaste un ala. Sí, para soltar lo que camina aquí, bro. No, sí, porque no lo tiene adaptado. Para que te coma piedra y eso. Exacto, mira. Estos sí son valencianos. Plateados, aliblanco, mira. Ey, te vienen como medio plateados, ¿eh? Ajá, mira, y aliblanco los dos. Igual que la mamá. Son hembra y macho, mismo nido. Mismo papá, de la misma puesta. La paloma que tú tienes, por parte de padre, yo creo que es tío de esta gente. Porque el padre, el abuelo de ellos, es el padre de la paloma tuya. Y si el tipo que quiere dar cajón. Si no, él la mete. El tipo que quiere dar cajón, familia.
Familia, pues nada, aquí estamos desde el Palomar de Monster Toby, disfrutando aquí de lo que es la columbicultura. Veo el palomito, sí, dando cajón, trabajando la... ¿Cómo es que tú le pusiste la palomita a esta? La loquita. La loquita. Lindo el palomo. Le pone un nidito ahí. ¿Y esta palomita? Esa hija de la encochada tuya. De la paloma esta tía, de Chacón, la cucarachona. Ajá. Con un jinense. Un jinense cruzado, sí. Un jinense cruzado. Un 50 jinense, sí. ¿Y vuela? Sí, sí, vuela durísimo aquí. Durísimo, ¿no? Y una pichona. ¿Y dura? Y dura de pata. ¿Para embreo? ¿La has puesto a robar? No, a robar no, pero sí vuela, es una pichona. Tú la has aguantado, la estás aguantando. Está en la segunda muda ahora. Segunda muda. Ya ahorita la puedes ponerla ya. Y nada, familia, aquí estamos disfrutando. Este floreadito. O floreadita, me parece que es hembra. Es hija del palomo segundo. Disculpa. Del palomo viejo del 2014. Con la paloma floria, bisela que está ahí, que es de Omarito. De Omarito. De la línea de Omarito, esa paloma. Ese pichón. Y este pichón. Este pichón. Con el que está debajo. Porque a ti sí te gusta la pluma clara. Sí, sí, sí. O aliblanco y toda esa cosa así. Es un pichocito, viste, que apenas está empezando a rubir. Ese es hermano nido de esta, ¿eh? Esa viene de la línea del socio mío, Miami Garden también. Esos son hermanos míos. Son nietas del palomo él, con una paloma. Todo esto es para robo. De Alex Matasí. Toda esta cajonera que está aquí es de robo. No, eso es robo, así. Y al cajón tú lo robas, al cajón. Sí, ahí. Ahí al cajón, ahí. Mira, esta es de Eduardo Morales, ¿eh? De Eduardo. Tercer curso de Murciano, ¿eh? Tercer curso con mensajero. Sí. Tres veces para Río Murciano. Ajá. Mira qué cosa más linda. Está anillado por Eduardo y todo. Eduardo, regalo. Un saludo. Eduardo Morales me lo regaló. Eduardo Morales, por ahí abajo, por las Ojalá, playas, ¿no? Hálande. Hálande. Esto es un pichón, está pillando todavía. Escucha. Un pichoncito. Una cosa más linda, ¿sí? Es la paloma está como está guarneteando, le da sangre para que quiere, saque el palomo. Lo quiere sacar del cajón. Y el palomo dando cajón aquí. Lo quiere sacar del cajón. Palomo es un muñeco, familia, un muñeco el palomo. Está bueno para meterle una baleada y sacar unos chatos americanos. Es fácil, hermano. Familia, ustedes saben que esto es una enfermedad, la paloma. Y nada, familia, aquí desde el Palomar de Monster Toby, disfrutando. Coño, no hablamos del crucecito este que tiene por aquí. El crucecito. Háblanos del crucecito, sácalo para que los aficionados lo vean. Miren para acá, familia. Este es un segundón de mensajero. Segundo cruce mensajero. Segundo cruce mensajero. Y esa es la paloma que te estaba diciendo que es la mamá del floreado que está allá afuera. Que esa es la que le entra de Domarito San José. Me la regaló un socio que se llama Yacer, que vive aquí cerca de la casa. Ese es el abuelo del negro, así. Ese es el abuelo del primer cruce con una mensajera. Con una mensajera. El murciano ese que está ahí negro. Ajá. Y el azul que está allá atrás arriando. Y el azul que está allá atrás. Le eché una laudina sevillana. Del ala cortada que presenciaron en el video. Es el padre. Y ahora le echaste una sevillana. Y le eché una sevillana y salió él. Y salió él. Y ahora el tercer cruce sí le voy a probar con varios palomas, ¿sabes? Y ahora le metiste ya directo una deportiva. Deportiva, ya no voy a meter. Ya todo para arriba deportivo, ya. No, yo no voy a meter más raza allá. Pero quiero tirarle dos o tres hembras deportivas a ver cuál es el que me liga mejor. Eso sí lo voy a volar. Todo lo que sale. Esto es una pluma, esto es una cruza para dar pata. Ustedes saben que el sevillano es un palomo duro de pata y el murciano también. Son razas extrañas fuera de su palomar, con mucha querencia a su casa. Y palomos muy desconfiados fuera de. Es un pichón también. Vamos a cogerlo ahí segundón para que lo vean. Aguanta la cámara ahí. 8 meses o algo así. Vamos a cogerlo ahí, familia. Espérenlo ahí, familia. Te digo, tiró para el sevillano. Es ceniza buchirro, ceniza buchirro. Ceniza buchirro, igual que la madre es ceniza buchirro. Ah, pues si ahora le metes la deportiva, sacas unos valencianos o unos alcapones. No, quiero tirarle deportiva ahora, bro. No quiero meterle más raza ya. No, deportivo. Y nada, familia, aquí desde el Palomar de Monster Toby. Saludos para todos lados. Compartiendo y disfrutando. Un saludo para todo el mundo, que Dios me lo bendiga. Recuérdense que esto es de gratis y a pulmón. No cojan lucha de que la gente sea feliz con lo que quieren.
hacer. Saludos a todo el mundo. Se les quiere dar un beso. Que Dios me lo bendiga.